No hay que calentarse. Mis padres se calentaron y mirá lo que salió. Soy argentino por parte de madre y uruguayo por parte de un amigo de mi padre. Hijo adoptado no deseado. Bueno, te voy a contar las cosas que me pasan. Me vine para acá, para esta hermosa ciudad de Salto, en micro. Y yo venía del asiento de atrás del micro, ¿vieron el asiento largo? Venía un enanito sentado a un mío, frena el colectivo de golpe, se cae tirando al piso, yo como un caballero lo agarro, lo siento, vuelve a frenar de golpe, el colectivo se vuelve a caer tirando al piso, lo vuelvo a agarrar, lo vuelvo a sentar, y ya por tercera vez, frena el colectivo de golpe, se cae tirando al piso, lo agarro, lo siento, digo, ¿por qué no te sujeta bien? Y vos, ¿por qué no te va a la mierda? Que hace tres paradas que me quiero bajar y vos no me dejás. Bueno, buenas noches. La verdad que es una noche especial del deporte, en este caso del ciclismo. Ver reunida tanta gente, tanta familia, para agasajar a un gran campeón. Yo que estuve toda mi vida ligado al ciclismo, primero como corredor, después con mis hijos, después como organizador, y ahora con mis nietos. Estar en una noche como especial como esta, sinceramente, recién el gringo se le caían las lágrimas y no es para menos. Yo creo que cualquiera de nosotros que estuvo sentado en un asiento en una bicicleta viento en contra y cayéndosenos las lágrimas por el frío, sabemos el sacrificio que hace un ciclista. Solamente los que trabajamos. Por eso creo que este homenaje tan merecido, pero tan merecido, a sin duda, creo que el mejor ciclista en la historia del ciclismo de Salto, el gringo Spadoni. Haber obtenido 8 títulos argentinos. Bueno, te agradezco, DJ, por todos los esfuerzos que has hecho y el elogio que me estás dando, pero también quiero agradecer a mi hijo, a mi yerno, a mi señora, que a veces reniega porque como tarde o porque le ensucio el piso después que ella lo ha levantado, pero el ciclista es así, ella siempre me conoció corriendo en bicicleta de cuando andábamos de novio y pienso que el día que me muera me va a ir a despedir al cementerio y me va a poner una flor y me va a decir, tomá viejo, esta es la medalla que yo quiero, que siempre conservé. Y también quiero agradecerle a toda la gente, a ustedes, a muchos ciclistas que a veces dicen que soy mal compañero, pero no soy mal compañero, es mi forma de ser, me gusta joderlo, pero en el fondo los quiero a todos. Si algún día algún ciclista necesita algo, no tiene más que ir a mi casa, golpearme la puerta, decirme necesito esto, arreglarme un tubo o lo que sea. Los aprecio a todos, muchas gracias y hasta la próxima.